Yo me llamo Luis Gilberto Ochoa García. Vengo del Ecuador, de una provincia pequeña que se llama Cañar. Yo me he formado en mi Ecuador profesionalmente como periodista. Luego me gustó la poesía, he escrito algo, me ha gustado el relato. He logrado obtener en Ecuador unos 2 o 3 premios de relato y de poesía. A los 8 días de llegado del Ecuador a Lorca, me salí a pasearme por las calles antiguas. Y mira que me extrañé, me pasé medio día sin poder salir a la avenida Juan Carlos. No sé qué me pasó. Me daba la vuelta y entraba en la misma calle o en otras calles. Y hasta ahora me sigue pasando eso. Lorca antiguo tiene algo de construcción que hicieron los árabes. Lorca es muy particular porque Lorca se estudia en el mundo entero, por si no lo saben, en las universidades de sociología, como un fenómeno particular. Y es un fenómeno particular porque nos encontramos de que hasta hace unos años Lorca era una sociedad emigrante. En el siglo XX, 70.000 personas salieron de Lorca, 70.000 personas durante el siglo XX. A partir de los años 99, 2000, empieza a venir gente para acá. Y hablamos de 86.000 habitantes, de los cuales casi 16.000 son extranjeros. Es mucho, es un 17, de un 17 a un 20% de la población es extranjera. Pues sí, es indudable, no hay nada más que pasear por sus calles para ver gentes, como os he dicho, de todo tipo de nacionalidades, prácticamente venidas de todos los rincones del mundo. De una ciudad que ha sido, o de un lugar, un sitio que ha sido emigrante y que de golpe y porrazo es una sociedad contenedora de un flujo inmigratorio muy, muy grande. Y aquí viene el tema de Lorca. En muy corto tiempo, estamos hablando de 5 años. Esto hace que en 5 años la gente tuvo que aprender muchas cosas. Y además, a ver gente diferente a ellos, con otras culturas. Entonces quizás les falte una frase que todas las sociedades contenedoras de una inmigración lo deberían tener siempre como lema todos los días, y es que las sociedades y las culturas no son mejores ni peores, son diferentes. Mi nombre es Ciro Aguirre Rodríguez, soy boliviano, luego te puedo decir de que estoy acá aproximadamente 1 año y 8 meses. Nací se llama Oruro, es una ciudad que está a los 4.800 sobre el nivel del mar, es bastante alto. Por eso se dice de que
los que nacimos allá tenemos un corazón grandísimo para tenerlos a todos. Sí, mi nombre es Jorge, tengo 21 años, soy ecuatoriano y llevo viviendo aquí en España casi 4 años. La verdad que con 16, 17 años, que cuando que tú sales de tu país no sabes exactamente qué es lo que te vas a encontrar, no te planteas las cosas que quieres, no te planteas ningún tipo de meta, simplemente vas a descubrir algo y punto, algo nuevo y sobre la marcha pues. Cuando recién vine acá no me las comprendí, era muy pequeña y no sé, es mucho más difícil comprender las razones cuando estás triste y dolido, pero ahora sí las entiendo perfectamente. Muchas de las veces hay que alejarse de las personas que quieres y de lo que aprecias pensando en tu bienestar personal. Abdelrahim Berrouk. Soy de Benimalal, ahí nunca he tenido una oportunidad para lo que es tener un trabajo ahí, quedar ahí en mi pueblo. Y así ya veía que mi futuro ahí no existe, me tengo que buscarlo aquí. Mi padre nace en 1925 en un pueblito cerca de Montpellier que se llama Le Gers. Mi padre nace allí porque a su vez mi padre es hijo de inmigrantes españoles de Lorca. Yo soy como una especie de tercera generación de hijo de inmigrante, curioso. Acababa de llegar de Francia, en lugar de empezar a llamarme el francés o el franchute, lo que era como muy común en la época, o el François y estas cosas, pues me empezaron a decir el biche. Yo soy peruana, mi nombre es Felipe Rebaza. Yo soy Celia, también peruana. Mi nombre es Alaja, ecuatoriana. Mucho gusto. Yo, la verdad del caso, yo vine aquí a este país, que nos ha abierto las puertas, porque principalmente eso es lo que hay que decir. Vine en busca de otro futuro mejor, porque tenía mi necesidad de mis hijos, darle un futuro mejor a ellos, porque mi país está en la ruina de lo peor. Y a los 5 días que llegué aquí, llegué a trabajar al campo. Lo más duro de la vida, lo que me tocó, lo que nunca pude. Nunca lo pensé que iba a hacer eso, pero lo vine. Aquí vamos a trabajar al campo. Para mí fue bastante duro porque llegué y a los 15 días ya quería regresar a Perú. Estaba tan así, me encontraba sola, me encontraba triste, ¿no? Pero o sea, más que nada sentía esa necesidad de estar con la familia. Se extraña bastante la familia. No es igual como es tu país, o sea, hay más unión, paras más junto con los amigos, los vecinos, la familia. En cambio aquí no, tú eres sola, tu trabajo, a dormir y a tu casa y así, y todos los días se pasa. Pero como tú llegas cansada ya de trabajar, eso lo que te puede venir te duele, o sea, te sientes lo mismo, es una rutina que se hace aquí. Yo me levanto de acá a las 4:30, me preparo el almuerzo, 6:15 estoy saliendo, el autobús me recoge y me voy a mi trabajo, a la 1 nos descansamos para almorzar, hasta las 2:15, esa es la hora libre que tenemos. Y esa es la rutina del diario. A mí la vida fue dura, porque yo dormí en la estación de autobuses, hasta yo encontrar mi habitación. Yo vine muy triste de allá, no conocía, no sabía por dónde venía, ¿me entiendes? Where are you, my friend? Are you lost again into your own? Where are you, my friend? Where are you? En el fuero interno siempre hay un sentimiento de soledad, ¿no? Un sentimiento de no sentirte de aquí ni de allá y por lo tanto. En este caso mío concreto, para colmo, reforzado por el hecho de ser hijo único. Estar en tu habitación, solo, o andar por calles de Lorca sin conocer a nadie, ¿no? Andar así un poco sintiéndote extraño. Sentimiento de extrañeza. Sentimiento de extrañeza, de no sentirte de aquí. De no sentirte de aquí. Me llamo Ismael, como lo sabe, y vengo de Marruecos. Vengo de Tetuán y estoy viviendo aquí en Lorca y
la gente de mi tierra no tengo muchos amigos porque no son mis paisanos aquí. Mis paisanos y gente de mi ciudad no están aquí. Bueno, y aquí como yo solo, entonces cuando siento con la gente esa, pues yo me quedo callado casi. Y ellos hablan como, así como el catalán y andaluz. Algunas veces lo que yo me doy cuenta, creo que te acostumbras con esto, con la soledad, y algunas veces ya te gusta estar sola y no, ahí mismo te refugias a ti misma y yo creo que ahí piensas lo que vas a hacer en el futuro, lo que es malo, lo que es bueno, valoras y es bueno también ser, estar en la soledad. De una parte, ¿no? Así lo explicaba. Ya, bueno. Trato de sonreír que al simular lo que no estoy triste. Y no estoy bien. El que un padre o una madre te diga que tiene a su hijo afuera, yo creo que eso tiene que ser muy duro. Estar en un país lejos de tu hijo, de tu familia, y sobre todo si son críos pequeños. O sea, si son niños pequeños y necesitan a la madre al lado o al padre y están lejos, pues eso tiene que ser durísimo. Cuando estoy sola, pienso mucho en mi nena. Mucho pienso, digo, ¿qué estará haciendo? Hay veces como quisiera partirme dos, uno estar acá trabajando para ella y el otro la mitad estuviera con ella, atendiéndola porque es una niña, mujercita, necesita mucha atención ella. Cuando terminé de encontrar a los dos años, a mi padre creo que lo veíamos a los tres años y a mi madre a los dos años. Pues en principio con mis abuelos, luego viví sola con mi hermano. Fue una etapa bastante dura porque, no sé, acostumbrado a vivir, puede decir, toda tu vida con tus padres, bajo el techo de tus padres, y todo eso echas de menos, el compartir, el sentarte todos los días a la mesa. A lo mejor son cosas insignificantes, pero que cuando estás solo, a lo mejor es cuando empiezas realmente a valorar ese tipo de cosas, la familia, el compartir, el ver a tus padres, salir un fin de semana a dar un paseo, todas esas cosas echas de menos y no sé, es algo duro. Yo tenía 16 años, mi hermana 14 años. Era una sensación de felicidad de volveros a ver, pero es que es muy raro porque ahora yo se lo digo a mi madre que me causa gracia porque es como un temor de decir qué pasará después de tanto tiempo volver a verlos. Es difícil pensar que en esos dos años hay muchas cosas que tú has hecho y que ellos no lo han visto. Si bien es cierto, tenía miedo. Cuando mi hermano y yo veníamos teníamos miedo una felicidad, era una combinación entre felicidad y miedo, pero también el gusto de saber que otra vez iba a estar reunido con tu familia. Yo de soledad diríamos, siempre estoy con mi familia, y mi familia es mi mejor compañía. En mi poder lo tengo el teléfono. Te sientes un día así, que te pasa que te sientes un poco muy amenazado y tal, y a lo mejor lo dices a tu madre o tu padre, porque son las personas que ellos se sienten mucho más cariño hacia nosotros. Se intentan siempre a animarme, a decirte todo, está aquí, ya, tu vida está ahí. Está ahí. Siempre me animan, siempre me dan consejos y siempre me animan. Pues la soledad es querer hablar con alguien y que no esté. Querer contar sentimientos y aunque haya un alguien, no te entienda. Querer hablar con tus padres y que estén a años luz de ti. Pero años luz, aunque sean 1000 kilómetros, si no puedes ir, si no puedes viajar, si no puedes comunicar, si no puedes descolgar un teléfono, si no tienes dinero, esa plática me dicen, para poder estar con ellos. Si eso no lo puedes ejercer, tú te sientes solo. La soledad yo creo que es el peor sentimiento que podemos sufrir, que podemos padecer, porque frente a eso la única cura es el compartir sentimientos. Eso no se puede solucionar ni porque tengas un buen trabajo, ni porque te den respeto, ni porque te busques una habitación, ni porque hayas conseguido comprarte un coche, o hayas conseguido comprarte la casa de tus sueños. La soledad se mitiga cuando no solo tienes sueños, sino los puedes compartir.
Y en relación a los inmigrantes, yo creo que hay muchos sueños que no logran compartir, porque son familias rotas, fragmentadas, alejadas, donde los hijos no pueden compartir con los padres, donde hay muchos años que se han perdido y que en lo humano son irrecuperables. Es que me pongo muy triste, yo entonces trato de estar siempre con amigas, o sea, le llamo por teléfono, converso. El teléfono es el nuestro, sí. Los teléfonos son nuestro, para nosotros es importante, el teléfono, porque nos llamamos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vamos? Sí, baja, amigo. Y dentro, en el menú siempre están, en primera fila está todo el nombre de mi familia. Entonces, ese es mi apoyo. Esa es mi fuerza de voluntad. Cuando hablamos de soledad, pues la imagen que me viene principalmente es la del extranjero, que la de la persona que deja todo en su país de origen y que llega al nuestro y piensa que iba a encontrar otra cosa y se da cuenta y descubre que no es lo que él pensaba que iba a encontrar, que no hay aquí lo que él pensaba, y tiene ese recuerdo de lo que dejó allí. Principalmente empiezan a pasar los días, las cosas son más difíciles de lo que él en un principio imaginó, y recuerda el país y la familia que allí dejó. Creía que aquí, por ejemplo, llegáis y nada, el bolsillo de dinero, porque aquí se cree todo el mundo que nada más que llegar aquí es que aquí llueve, me parece a mí, de dinero, pero aquí al contrario. Aquí ya te encuentras y te enfrentas con un montón de obstáculos en los que tienes que superar poco a poco. Para trabajar necesitas papeles, si no tienes papeles no te puedes trabajar. Y si no tienes papeles no puedes trabajar y tampoco te puedes alquilar un piso o tener algo. Siempre te quedas en un problema, siempre. El inmigrante es inmigrante, cuando es tildado de inmigrante en cualquier parte del mundo. Y os decía, un inmigrante es el último, es el pobre, es el marginado, es el discriminado, es el no comprendido. Es aquel al que podemos darle un palo sin que nos lo pueda devolver. Y eso ocurre en cualquier parte del mundo, por desgracia. Y ya nos estamos olvidando de los últimos, que cada vez son más y cada vez tienen peores situaciones. Esas situaciones de desproporción o de desproporcionalidad cada vez se dan más en cualquier parte, en el mundo evolucionado. Está la clase autóctona o no autóctona, la clase enriquecida, y aquellos que llamamos inmigrantes, aquellos que llamamos marginados, aquellos que son los rastros de la sociedad, que son los que al final contribuyen a hacer los trabajos que nadie quiere ocupar, porque son los más duros y los menos remunerados, y que los dejamos apartados como si no existieran en las cloacas. A mí, en el caso mío, estoy sola, digo, y ya no voy a poder llegar a mi país. Esa es la primera imagen que se me llega, porque tú sabes que aquí, cualquier momento, tantas cosas que nos pasan, y mi cuadro de hijo que tengo allá, digo, ya no voy a llegar a mi país. Ya. Esa es la primera que se me viene la idea. Digo, pero no, vuelvo otra vez, digo, no, tengo que seguir adelante. Porque la soledad es muy fea para la familia. Es muy triste. Es muy triste aquí. Y peor cuando nos humillan muchas personas aquí. Mi nombre es Teófilo Jaramillo Maldonado, soy de una ciudad que se llama Manchala, provincia del Oro, país Ecuador. Llevo 4 años en Lorca y soy egresado en psicología infantil. Ya nos llegan noticias buenas y noticias malas. Un 60% noticias malas allá en Ecuador. Pero no nos importa. Y yo siempre le hablo, alguna vez que alguien me dice quiero venir, yo lo primero le cuento, no vengas, porque esta es la realidad de España y te vas a arrepentir. No, no pasa nada, cualquier cosa, y yo simplemente vengo y trabajo para ganar dinero. Porque todas estas noticias de la explotación, de los accidentes, de las pandillas, las mismas noticias se dan allá. Pero aún así nos queremos venir, o sea, aún así nos queremos venir. Es que también lo que te hablé antes, es la esperanza, o sea, es la esperanza de un mejor futuro, un mejor. Pues la mayoría de los migrantes tapan la verdadera realidad que sufren aquí. O sea, si estoy mal, no lo digo que estoy mal, porque
lo mejor ellos se piensan algo, se quedan mi familia un poco rara, que está ahí, está mal, y porque está ahí, que se venga aquí con nosotros y tal. Quand j'ai téléphone là-bas, tout ce qui se passe ici, ils connaissent ça. Tout ce que je vais faire, même ce que je vais ouvrir ça, c'est lui qui va m'aider. Bon, je ne les raconte pas tout. À propos du travail de Campo, je ne les dis rien. Je ne les dis pas. S'ils me demandent, tu travailles quoi, je dis, bon, je travaille seulement un travail comme ça, mais je ne les dis pas que j'ai fait le Campo. Il y avait des moments où j'ai trouvé beaucoup de difficultés. Quand je suis arrivé ici, bon, premièrement, j'ai trouvé beaucoup de difficultés. J'ai manqué même à manger, j'ai manqué même rien pour appeler. Bon, quand ils m'appelaient, je leur ai dit tout ça. Bon, je ne peux pas leur dire tout ça. Quand ils arrivent et n'ont pas établi encore des réseaux sociaux avec d'autres immigrants, ou ne connaissent ici à personne, pues también la solidaridad de decir dónde voy, quién me orienta a mí, dónde cojo información. Al principio, cuando no tenía papeles, acudía a Caritas, para que me ayuden a buscar trabajo. De ahí acudo a las personas que conozco. Por una parte, cuando están solos, no tienen a nadie que les eche una mano, cuando no tienen familia aquí, y por otra parte, cuando llegan y se dan cuenta de que aquí no conocen a nadie y que necesitan un apoyo. Yo quizá idealizaba España porque el hijo de migrante idealiza el país de su padre. Esa idealización que yo tengo de España al llegar a Lorca, pues quizá no lo encontré. Una ciudad pequeña, de provincia, y bastante, yo la recuerdo muy gris, muy triste. No era lo que yo esperaba. No, yo me había imaginado... Bueno, España en sí es muy bonito, pero cuando llegué a Lorca dije, no, yo me imaginé algo, no sé, diferente. Yo en Francia idealizaba mucho, y hablando con mi amigo francés, por ejemplo, pues yo soy español, pues tal. Pero llega aquí a España y se produce el efecto contrario. O sea, recuerdas Francia y te decepciona España. Y te sientes como más... O sea, en Francia te sientes más español y en España te sientes más francés. En broma siempre digo, no, si yo casi pienso que soy de Andorra, ¿no? A medio camino entre Francia y España. España yo que venía, sino que era Londres. Llego a la frontera y me dicen de que no puedo tener ingreso. Así como no te permiten ingresar, sí o sí debes de estar casi como 26, 28 horas en unas celdas donde te llevan y no sé, tú no sabes por qué te llevan encerrados en unas furgonetas con rejas, como si fueras un ladrón de eso, qué sé yo. Y luego te dejan al día siguiente y te envían hasta París, donde es tu pasaje de origen. He venido de ahí con una noble intención de trabajar. Mi idea fue trabajar 2 años aquí en Lorca, luego regresar a mi país, pero yo pensaba que aquí en España se trabajaba tranquilamente, sin necesidad de papeles y todas esas cosas, ¿no? Cuando yo llegué aquí era difícil. Entonces, por las dificultades de que ya mis planes fueron abajo, tuve que quedar. Sí o sí tenías que movilizarte para poder mantenerte en vida. Entonces, sí o sí, para ir llegando a conocerte con la gente, relacionarte con la gente y con esta gente, ¿cómo se llama? Los enganchadores, que se los llama, que son ecuatorianos, algún boliviano. Entonces, había que conocerlos o hacerse conocer. En cambio, desde las 5 de la mañana tenías que buscar algún lado, ir desde la viña hasta el otro lado del patinaje o quedarte en el día, o ir más o menos hasta la estación de servicio en Europa buscando que alguien te pueda llevar. Mientras tanto, ya son las 9 de la mañana, desde las 5 de la mañana. Hemos echado nuestro cuerpo
a nuestro pensamiento. Por ejemplo, yo tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana para hacer un desayuno, porque tengo que irme a las 5:30, a 6, a trabajar, hora y media de luz, de ida, hora y media de luz. Sin necesidad de despertador, yo me despierto, estando dormido ya, justo casi a las 4 de la mañana. Is this your life?